Cositas de nuestras primeras damas, capítulo 11. Las anécdotas de Evita, sus frases, sus acciones, están suficientemente reflejadas en los numerosos libros que se han escrito sobre su vida. En uno de ellos, Y ahora hablo yo, de Lilian Lagomarsino de Guardo, la autora narra detalles del viaje que hizo la primera dama a España en 1947, justamente en compañía de la señora de Guardo, que ofició como su secretaria. La cita que sigue pertenece a ese libro. Por nuestra cuenta fuimos a visitar los suburbios de Madrid, sin compañía oficial, aunque hubo un recorrido que hicimos con la señora de Franco. La señora de Perón quería ver con sus propios ojos cómo vivían los pobres. La reconocieron enseguida, le dieron innumerables muestras de cariño y les contó cómo trabajaba en la Argentina para que cada vez hubiera más justicia social. Quiso ver la realidad y lo logró. Se metió en los barrios, recorrió esas calles de barro similares a las de nuestro país, entró en las casas. A todos escuchaba, a todos sonreía, a todos besaba. Les preguntaba cómo vivían, cuáles eran sus problemas. Les hacía referencia a su obra en Buenos Aires. «Estos son mis descamisados españoles», decía. Y eso era lo que más le gustaba.